Voy a leeros de Bertrand Russell y de su libro La conquista de la felicidad, la continuación del fragmento del capítulo 9. En muchos casos, una timidez innecesaria aumenta las dificultades. La opinión pública es siempre más tiránica contra los que la temen manifiestamente que contra quienes se encuentran indiferentes para con ella. Un perro ladra más ruidosamente y muerde más pronto a los que le tienen miedo que a los que le tratan con desprecio. Y al rebaño humano le ocurre algo parecido. Si le demostramos miedo, ve la posibilidad de una buena caza, mientras que si somos indiferentes, dudan de su poder y tienden a dejarnos solos. Prescindo naturalmente de las formas extremas de provocación. Si sostenemos en Kensington ideas que son convencionales en Rusia, o en Rusia ideas que son convencionales en Kensington, tenemos que afrontar las consecuencias. No pienso en estos extremismos, sino en ataques más benignos a lo convencional, tales como no vestir correctamente, pertenecer a alguna iglesia o abstenerse de leer buenos libros. Estos lapsos, si se cometen alegre y confiadamente, no de una manera provocadora, sino con espontaneidad, los tolerará la más convencional de las sociedades. Gradualmente puede adquirir la reputación de hombre original a quien se toleran cosas que a ningún otro se permitirían. Es cuestión, en gran parte, de carácter y de simpatía. La gente convencional se indigna contra quienes rompen todo convencionalismo porque ven en ellos una crítica de su propia personalidad. Y perdonarían muchas despreocupaciones al que tuviera la jovialidad y simpatía suficientes para convencer hasta al más estúpido de que no pretende criticarles. Este método de librarse de la censura es, sin embargo, imposible para muchos de aquellos cuyos gustos y opiniones les enajenan las simpatías del rebaño. Su falta de simpatía les hace sentirse a disgusto y adoptar una actitud de lucha, aunque exteriormente se resigna a evitar todo conflicto. Los que están en desacuerdo con las convenciones del medio en que actúan tienden a hacerse raros, a enojarse y a perder el buen humor expansivo. Esas mismas personas transportadas a otro ambiente en que sus ideas no sean extrañas, parece que cambian por completo de carácter. De serios, tímidos y recelosos, se convierten en alegres y seguros de sí mismos, cambian su irritación por la suavidad y la dulzura, y en vez de ser reconcentrados, son sociables y expansivos. En cuanto sea posible, debe pues procurarse que los jóvenes que se encuentran en desacuerdo con el ambiente elijan una profesión o una carrera que les dé la posibilidad
de camaradería, aun a costa de que se mermaran sus ingresos. Muchas veces ellos no se dan cuenta de que esto es posible, pues su conocimiento del mundo es muy limitado, y pueden creer con facilidad que los prejuicios a que están acostumbrados son universales. En esto, las personas mayores debieran ayudar mucho a los jóvenes, puesto que es esencial una experiencia considerable del mundo. Es corriente en esta época de psicoanálisis creer que cuando un joven está en desacuerdo con su ambiente, la causa es un desorden psicológico. Yo creo que esto es una completa equivocación. Supongamos, por ejemplo, que un joven tiene unos padres que creen que la doctrina de la evolución es abominable. Con excepción de la inteligencia, nada puede motivar el desacuerdo en este caso. El desacuerdo con el ambiente es, desde luego, una desdicha, pero no lo es siempre tan grande como para ser evitada a toda costa. Cuando el ambiente es estúpido, o cruel, o lleno de prejuicios, es meritorio el desacuerdo. Y estas características se dan, en cierto grado, casi en todas partes. Galileo y Kepler tuvieron lo que se llama en el Japón pensamientos peligrosos. Y lo propio les ocurre a los hombres más inteligentes de nuestro tiempo. No es deseable que el sentido social esté tan fuertemente desarrollado como para hacer que estos hombres teman la hostilidad social que pueden provocar sus opiniones. Lo deseable es encontrar el medio de que esa hostilidad sea, en lo posible, benigna e ineficaz.